Señor. Está en Betsaida. Por tanto, este trozo es el ciego de Betsaida. Varias enseñanzas vamos a sacar de este evangelio que nos habla del ciego de Betsaida. Primero, sabemos que ciego es la persona que no puede ver. Por tanto, lo primero que nos enseña es que todos nosotros tenemos algún tipo de ceguera. Es decir, también existe la ceguera espiritual. ¿En qué consiste la ceguera espiritual? En esa incapacidad de reconocer nos quiere libres y hombres nuevos. Ante esto, la otra enseñanza es que necesitamos de Jesús, de la bulla de este mundo. Pero hay algo más interesante, dice, Jesús toma de la mano al ciego y lo lleva de la mano. Ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigos de Tuquilla, Perú? Y bueno, nosotros estamos ya saliendo de esta solemne misa en honor a la milagrosa imagen del Señor Ánimas de Paca y continuamos aquí con la Junta Directiva. Estamos con el presidente, el señor Ulises Maurate. ¿Cómo se siente el día de hoy, miércoles ya? Bueno, contento, listo para la espera del desfile. Así es, entonces nos vamos en esta procesión muy bonita, continuando con esta festividad, ¿verdad? Sí, continuando con la festividad religiosa, en la procesión de esa cosa. Así es, bueno, acá también tenemos a nuestro vocal. ¿Y qué tal? ¿Ya toda la familia está reunida? ¿Cómo se siente en este día? Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros, como una institución carnavaleca del barrio José Olaya, nos sentimos agradecidos el acompañamiento de todos con esta devoción que le tenemos a nuestra Señora Ánima de Paca. En este momento va a continuar la procesión y después continuaremos con las costumbres, iniciamos año cada año. Así es, y nosotros de esta manera continuamos con la institución carnavalesca José Olaya de Acoya en esta tradicional fiesta de carnavales en honor al señor Ánimas de Paca. Nosotros continuamos siguiendo la procesión del señor Ánimas de Paca. Ahí están nuestros amigos de la institución carnavalesca José Olaya de Acoya, como siempre cumpliendo la programación que tienen para esta tradicional fiesta de carnavales en honor justamente al señor Ánimas de Paca. Sigamos disfrutando de estas bonitas tradiciones, de estas costumbres desde el distrito de Acoya. Entonces, Ulises, también vamos a dejar los tres presentes para que les distribuyan a las personas, no sé, que estén
hayan de repente estado más cerca de su residencia. ¿Qué piensa la residencia? Muchas gracias. De nuestro distrito de Acoya, equipo de regidores y funcionarios, hacemos llegar un cordial saludo a nombre de la Junta Directiva y la institución entera del barrio José Olaya. De esta manera, usted está llevando adelante, impulsando la cultura. La cultura del Perú profundo, el poder de los carnavales que se practica en nuestro distrito de Acoya, enclavado en nuestro majestuoso valle de Yanamarca, provincia de Jauja, región Junín. De acuerdo, una vez más, muchas gracias a ustedes que han invitado como acoíno, como padre del pueblo, divertirse en estos carnavales de nuestro distrito de Acoya, de manera muy especial, en la institución carnavalesca José Olaya de nuestro distrito de Acoya. Señor alcalde, mis abrazos. Y en esta ocasión, al lado de la Junta Directiva, estamos con el alcalde licenciado Iván Lavado, alcalde del distrito de Acoya. Buenos días, bienvenido. ¿Qué significa para usted recibir a todas estas personas que siguen con esta tradición, una costumbre muy bonita? Agradecido del espacio que nos brinda como municipalidad, para agradecer acá a Ulises y toda la comitiva del José Olaya, que en honor, en homenaje a nuestro Ánimas de Paca, venimos practicando, vienen practicando y vienen manteniendo nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestro folclore exclusivamente en nuestro barrio José Olaya. Y para de repente reiterar la bienvenida acá a nuestra municipalidad, nosotros siempre lo estaremos recibiendo con los brazos abiertos a ellos y a todas las personas que nos visiten, y yo muy particularmente a ustedes. Muchísimas gracias, y cuénteme, lo veremos más adelante también con todos quienes están acá presentes bailando y disfrutando de este carnaval acoyino. Sí, nosotros vamos a darnos un espacito luego del trabajo para poder visitarlos y estar compartiendo con la Junta Directiva y con todo nuestro sector sur de Acoy. Muy amable, muchas gracias por esta entrevista. Aquí estuvo con nosotros el alcalde del distrito de Acoy, el licenciado Iván Lavado. Y continuamos nosotros en Tuquilla, Perú. Empieza el desfile general. Aquí estamos viendo a las hualmicunas al mando de la comandante Cachuchita, que se encuentra ahí adelante con un super cucharón. Y bueno, esta es una de las tradiciones que tenemos aquí en el carnaval acoyino. De nuestro distrito de Acoya tiene como integrantes unas 200 damas olaínas y 200 varones olaínos.
se baila, así se goza en la cueva. Otra banda de músicos, super sonora, prima de Luis. Continuamos con este desfile general y llegó el turno de los varones, ellos conocidos como los Uljucunas, a la orden del comandante el Chueco Manyari, que se encuentra ahí justamente dando las indicaciones para que ese desfile general salga como tiene que ser. Acá vemos a la junta directiva, a todos los varones, al presidente comandando también este desfile. Y más atrás también todos los pobladores justamente del barrio de José Olaya. Thank you.
radio. Para el 2021.
Señor, ¿cómo estás viviendo esta fiesta el día de hoy? Los carnavales son muy hermosos y se disfruta hasta las últimas. Así es, reina, cuéntame, preciosa, ¿qué más tardecito qué piensas hacer en este carnaval acollino? Disfrutar de la fiesta hasta las últimas consecuencias. Les invito a todo el público que disfruten de la fiesta. Así es, y bueno, vamos a acá presentar a una querida amiga que también va a hacer la invitación a todo el público. Quiero invitar a todo el público en general a participar de esta tradicional fiesta del Cortamonte del Carnaval Acollino. Quedan todos invitados. Guapísima ella, y por último también tenemos acá una linda dama que también va a hacer la invitación a todos ustedes. Nada, los invito acá al distrito de Acoya, que se goza bien los carnavales y bienvenidos pues a bailar. Así es, chicas hermosas aquí en el distrito de Acoya. Queremos agradecer a la producción general. Productor general Atilio Osorio, el día de hoy, quien les acompaña, Diana Soria en la conducción. Carnaval Acollino, chicas, a bailar.
Acoya, Acoya. El 7, 8 y 9 estamos en Luna Buena Huertas con la Internacional Super Sonora Coahuila, los originales. Thank you.
Thank you.
¿Estás venido con nada? ¿Cómo su nada? ¿Cuál dice?